Moltes gràcies, doncs, a Gamis, per la invitació aquesta. Llavors, comencem ja. Medicina energètica. Claro, a los médicos, a los farmacéuticos, a los biólogos, cuando nos hablan de energía nos asustamos, porque la energía no se explica en la facultad. Se explica la bioquímica, pero no se explica la biofísica. ¿De acuerdo? Y todo lo que es biofísica, para el no entendido, es magia. O superstición. Y entonces, pues, voy a dar aquí la evidencia científica de que en el cuerpo, además del cuerpo físico, de la proteína, hay el cuerpo energético y cómo funciona. Primero, ¿qué es la energía? Claro, tenemos que saber qué es la energía. Y resulta que la energía, los conceptos básicos, es algo que permite hacer un trabajo. Y punto. Y no hay más. No hay una definición directa de lo que es la energía. Nadie sabe lo que es la energía. Y esto es un punto de partida interesante. A partir de aquí, todo el mundo está de acuerdo que hay básicamente cuatro tipos de energía. La gravedad, dos del núcleo del átomo y del magnetismo. También sabemos que la energía, toda la energía pulsa. Y también sabemos que toda la energía tiene una dinámica de circuito polar. Pulsa y se mueve como un circuito. Imaginaros una pila. Hay un polo positivo y hay uno negativo. Para hacer una acción tiene que haber una salida energética, se hace una acción y se cierra el circuito. ¿De acuerdo? Esto es a través de un campo magnético, y el campo básicamente lo definiremos como una región de influencia. El campo es invisible, pero sabemos que está ahí, en el caso de los imanes, por ejemplo, porque hay fuerzas que entendemos que operan y nosotros no las vemos. Y de hecho la energía funciona de esta forma. La energía siempre parte de un punto neutro y justo cuando se genera se bifurca. Esto se llama en inglés symmetry breaking. Se rompe la simetría. Esto es lo que permite a los aviones volar. Acción-reacción. Se genera una fuerza. Instantáneamente hay una fuerza igual, pero en sentido contrario. Hay esta acción y tienes que cerrar el circuito. Si no hay circuito, no hay función. Esto, a nivel tridimensional, es esta figura que los físicos llaman el donut cósmico, el torus. En el cuerpo hay energía, porque cada una de las células del organismo tiene un pequeño campo magnético. Tiene el DNA, pero tiene también un pequeño campo magnético, que es la base de la resonancia magnética nuclear. La detección se hace a través del campo magnético de lo que viene del cuerpo. El electrocardiograma que yo utilizo cada día es señal biomagnética. Y el electroencefalograma también. Son ejemplos de magnetismo. Entonces, la sumatoria de todos los campos, de las células, los tejidos y los órganos del corazón, del cuerpo, forman un entramado energético que llamaremos el biocampo, biofield. El biocampo del electrocardiograma se puede medir en la superficie del cuerpo. A todos vosotros os han hecho un electrocardiograma y os ponen unos parches, ¿no? Con unos electrodos, etc. Bueno, pues esto resulta que si tienes un magnetómetro a distancia, un magnetómetro,
puedes captar la misma señal del electrocardiograma, pero en el magnetómetro. Es decir, la señal esta se expande y si tienes un aparato adecuado se puede captar con la misma fidelidad y el mismo tipo de onda. Por tanto, en el caso del corazón, lo que hay es una dispersión de una señal que se origina en este punto y que crea un campo magnético que es un torus. ¿Veis? Es el donut que decíamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hay un cuerpo proteico. Si nos tocamos, esto es proteína. ¿De acuerdo? Y hay un cuerpo energético también. Esto vamos a simbolizar esto como el cuerpo proteico, ¿no? La proteína. El cuerpo proteico es resultado de ADN, por tanto la genómica y la proteinómica es ADN, forma parte del entramado bioquímico del cuerpo, las reacciones son lentas, la bioquímica es lenta, y diríamos que es el hardware, ¿no? Entonces, hay una nube que es el cuerpo energético, que son los campos eléctricos y electromagnéticos, son frecuencias, son ondas, son patrones de interferencia que van a la velocidad de la luz. Es exactamente igual que lo que hay en esta habitación, de señales de radio y televisión. Es exactamente igual. Son frecuencias, ondas, fases, interferencias. ¿De acuerdo? Y esto es la biofísica. Básicamente, las ondas llevan información. Las ondas que hay aquí, por ejemplo, de televisión, llevan incorporado el sonido, el movimiento, el color, ¿no? Todo. Todo está en las ondas. Lo único que necesitamos es un descodificador. ¿De acuerdo? Y esto, de alguna forma, es el software. O sea, tenemos que, acompañando al cuerpo físico, hay una matriz energética que está en el mismo cuerpo físico y, de alguna forma, con una nube, la engloba. ¿Cómo sabemos, demuéstreme usted, que hay estos dos cuerpos, el físico y el electromagnético? ¿Cómo se demuestra objetivamente? Pues a través de las experiencias a punto de morir, las Near Death Experience, ¿no? NDE, que durante muchos años, y ahora hay una contra la vanguardia hace unos días, pues se refiere a esto. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay el cuerpo físico, proteico, más electromagnético, y cuando una persona se muere, de alguna forma, disocia lo que es el cuerpo físico de toda la electricidad, todo el electromagnetismo. Y cuando hay un proceso de reanimación cardíaca, pues entonces la persona vuelve a unir estas dos partes. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos porque las personas que han vuelto, si se les pregunta, uno de los fenómenos más aparatosos que te explican con mucha claridad es que de golpe se han colocado en una posición cenital viendo la reanimación de su propio cuerpo cuando estaba ya muerto, sin ningún tipo de actividad. Y curiosamente, lo ven y lo oyen. La descripción que hacen ellos, yo he tenido dos experiencias personales con pacientes míos y cuatro explicadas también por pacientes míos, es impresionante. Lo ven como si fuese la realidad. Y lo oyen. Y entonces hay dos grupos
de científicos que hicieron un estudio prospectivo de este fenómeno. Uno es Michael Sabon, que es impresionante, 106 casos consecutivos. Es un cardiólogo que hace 40 años publicó un libro excepcional, muy riguroso, 5 años de trabajo prospectivo, interrogando a las personas que volvían y comprobando qué es lo que habían visto, es lo que había ocurrido. El libro es impresionante. Y por primera vez yo tuve la sensación que había alguna cosa importante en este aspecto, ¿no? Después Van Bommel, también en el Lancet, publicó hace unos años una serie consecutiva en los Países Bajos, en la misma línea, ¿no? Lo que es curioso, lo que te planteas, es que si ves sin ojos y oyes sin orejas, ¿qué es todo esto? Y posiblemente las últimas teorías de cómo funcionan las personas es que nosotros descodificamos señales. O sea, de alguna forma tenemos una forma de descodificación extrasensorial de los estímulos que nos llegan. Esto te plantea qué es lo que vemos y cómo lo interpretamos y qué es lo que realmente existe allí fuera. ¿De acuerdo? Bueno, es una discusión interesante, pero esto me sirve para deciros que hay un cuerpo electromagnético que se puede disociar en un momento determinado del cuerpo físico y volver. Y punto. O sea que es importante estudiarlo, ¿no? Resulta que en este cuerpo energético, pues hay cabida para los estados de ánimo. Y a través del análisis espectral, por análisis de Fourier, que es un análisis frecuencial, de la frecuencia cardíaca, resulta que hay una información emocional encriptada de los estados de rabia, relax o apreciación. Fijaros vosotros las ondas distintas y el análisis de Fourier lo que nos dice es que no tiene nada que ver una persona que está muy alterada, de una que está tranquila, de una que está enamorada, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto salió en un American Journal of Cardiology, una revista importante, y nos dice que algún aspecto de las emociones tiene un componente frecuencial, de vibración. Es decir, el cuerpo, nuestro cuerpo, cada latido cardíaco nuestro, tiene encriptada una información emocional. Y esto es importante, ¿no? Entonces, este biocampo que nos rodea, que es información, ondas, frecuencias, amplitud, patrones de interferencia, etc., pues lo que hace es enviar información fuera del cuerpo y recibirla. ¿De acuerdo? O sea que la interacción de los biocampos lo que hace es transmitir información electromagnética que puede tener un componente emocional a partir de otros componentes, ¿no? Esto lo saben bien los niños, no lo saben, lo perciben. Los niños se van directamente a aquella persona que les interesa o la rechazan prácticamente sin verlo. O las personas muy sensibles. Yo conozco varias personas pues que enseguida captan la impresión de que o voy o me alejo de aquella persona, enseguida. Pero es vibracional, no hace falta que sea por los sentidos. O bien los animales, o sea, cuando estás enfadado, tu perro no aparece. O sea, el biocampo contiene información que puede ser leída por descodificación extrasensorial. ¿Se percibe el biocampo? Pues bueno, pues resulta que sí, porque pulsa. Se puede palpar. Yo todo esto me parecía magia potagia, hasta que Jim, que está aquí,
a la tercera setmana del curso de energía, pues pongo la mano, ¡fum!, y veo que pulsa aquello. Dice, te pensarás que es una, ¿qué me dijiste?, una alucinación colectiva, ¿no? Bueno, pues se palpa con entrenamiento. Esta semana pasada hemos empezado un curso de polaridad y claro, lo primero que tienen que hacer las personas es sensar la pulsación. No es fácil porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a notar esta sensación de uff, que es como un almohadón muy sutil que se hincha y se deshincha, pulsa, como a toda la energía, ¿no? Bueno, en todo caso, tienes que estar entrenado, ¿no? Uno mismo, si tiene un momento de tranquilidad y se escucha el cuerpo, nota cosas y nota ondas. Se puede ver alrededor del cuerpo físico, pues hay muchas personas que ven distintas capas, ¿eh? Eso está estudiado muy bien en un artículo reciente de un grupo de Málaga y Granada, en una revista importante, sobre los mecanismos por los cuales estas personas tienen esta percepción. Que básicamente es que tienen un espectro electromagnético de percepción más amplio. ¿De acuerdo? Y para el incrédulo, tenemos que esto interfiere con las ondas de radio y televisión, porque si tú te acercas a una antena de radio y televisión, en algún momento determinado, pues se modifica la imagen, ¿no?, sin tocarla. O sea, es tu campo biomagnético que está interfiriendo con la recepción de la señal de radio y televisión. Por tanto, hay un biocampo que pulsa, que se puede palpar, que se puede notar, que se puede ver. ¿Qué pasa? Pues que nosotros vemos solo un espectro visible, pero hay personas que tienen, los grandes intuitivos ven más. Yo tengo una amiga que ve incluso todo el cuerpo energético en movimiento, todos los chakras, ya hablaremos de esto, ¿no?, directamente. Bueno, o sea que esto no es magia potagia, sino esto es física. Esto es física, esto es vibración y la capacidad de percibir o no que tenemos. Muy, muy individual. Bueno, pues tenemos aquí el cuerpo proteico con electromagnético. Importante, no sé si se ve aquí, es que esto está conectado con la energía de todo el universo. ¿Por qué? Porque la energía, a diferencia del hígado, del corazón o del intestino, no se puede disecar en células y mitocondrias, ¿no?, y el ADN. Hemos llegado a la disección máxima, ¿no?, del cuerpo, hemos llegado al genoma. En la energía no, la energía es todo un pack y todo está interconectado. Por tanto, la energía es indivisible, formamos parte de este mundo, ¿no?, de este mar energético, y tiene también una dinámica de campo. Y estamos realmente en un campo. Y hasta otra vez recuperamos el campo. No estamos solos y aislados, sino formamos parte de unas fuerzas invisibles que no percibimos, pero que están ahí. Entonces, una parte del campo no es el único campo, pero una parte viene de la Tierra, del movimiento de la Tierra, que crea un campo magnético y una dinámica de expansión y de contracción. Esto ya hace años que se sabe. Y lo curioso es que entre la Tierra, esto es la Tierra, y a 40 kilómetros ahí en la ionosfera, hay una señal muy rápida que va a la velocidad de la luz, que va rebotando entre la Tierra y la ionosfera. ¿Qué es lo que utilizan los telecos para modular las señales de radio y televisión? ¿De acuerdo? Y esto hace, este rebote, hace que toda esta cámara de 40 kilómetros por alrededor de la Tierra vibre. O sea, estamos en una realidad vibratoria. Nosotros en este momento estamos vibrando. Y la frecuencia más o menos es de 7 a 10 ciclos por segundo. Es lo que se llama la frecuencia de Schumann.
en honor a la persona que lo describió l'any 54. Bueno, pues resulta que hay una conexión energética entre el geomagnetismo, o sea, el magnetismo de la Tierra que da vueltas, y la vibración del cuerpo humano. Y es a través de las ondas alfa cerebrales. La frecuencia de Schumann esa coincide con las ondas alfa del cerebro. Y se transmite por el sistema perineural a las manos. Por tanto, nosotros, cuando proyectamos una mano, proyectamos energía que viene resonante de Schumann a nuestros pacientes. ¿No? Cuando te aíslan, si nosotros ahora nos aislasen aquí frecuencialmente, nos pusiesen una cámara de Faraday, que se llama, ¿no? Y no entran ondas, al cabo de unos días estarían todos enfermos. Todos. Y esto fue una experiencia de un grupo alemán hace muchos años que se dedicó a hacer esto, no con tantas personas, de uno en uno, pero estaba mal. Y reintroducían la frecuencia, un hertz, no pasaba nada. Dos, tampoco. Tres, no pasaba nada. Hasta que llegaba la frecuencia de Schumann, entonces las personas se normalizaban. Por tanto, esta realidad vibratoria es esencial para la vida. No hay posibles, infinitas posibilidades. Hay las posibilidades que nos deja esta vibración de Schumann, de la Tierra. Bueno, el magnetismo de las manos es lo más potente que tenemos. Esto las culturas, y hace miles de años que lo saben, con las manos sanan. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Resulta que si analizas la frecuencia de las manos, te sale un patrón de este tipo. De 2 Hz pues a 30 Hz. Tremendamente potente. Es lo más potente que tenemos. 5.000 veces más potente que la energía del corazón, la que genera la señal electrocardiográfica. O sea que es tremenda la potencia que tenemos, ¿no? Y cada una de estas frecuencias, curiosamente, interacciona con alguna estructura física. La hace vibrar, resuena con alguna estructura física y de alguna forma soluciona el problema. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando tenemos dolor, tiene sentido que nos pongamos la mano encima de la zona porque estamos curándonos vibracionalmente. Bueno, ya tenemos el sistema energético, el cuerpo físico. ¿Qué interfase hay? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo dialogan unos y otros? Pues básicamente son los chakras. Los chakras son puntos de confluencia energética a nivel del cuerpo físico. ¿De acuerdo? Hace miles de años diferentes culturas los han descrito. Y como le decía antes, hay personas, yo conozco personas que lo ven directamente. Y hay personas, las personas intuitivas, ¿no? Intuyen y los ven. Bueno, es un término hindú que describe un vórtex energético. Son parte de la trama electromagnética del cuerpo y son básicamente los transductores entre la energía que está afuera y la que está dentro. Es lo que permite el diálogo entre uno y el otro. Tienen una dinámica de remolino. La estructura física es tremendamente compleja, ¿no? Y siempre gira a favor de las agujas del reloj. Entonces, funciones. Las funciones son de energizar e informar a los territorios de lo que tienen que hacer. Cada chakra corresponde a un área de influencia. Primer chakra, el segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Corresponden a unas áreas, tienen un área, energizan aquella zona y la informan. Entonces, hay una serie de vísceras que reciben la influencia energética de los chakras, que son estos.
La energía de los chakras sigue la dinámica del circuito de campo, como todas las energías, ¿no? Pero, ¿quién genera el campo? ¿Quién hace funcionar o qué hace funcionar los chakras como un remolino? Pues resulta que la conciencia. Yo cuando leí esto, digo, a ver, conciencia, vamos a ver, ¿qué es la conciencia, no? Porque claro, resulta que los físicos cuánticos, que hace 100 y pico de años que ya nos están aleccionando sobre qué es esto de la física cuántica, dicen que lo primero es la conciencia. Y entonces el paradigma, lo que a mí me han enseñado, y a vosotros que sois del mundo sanitario, ¿no?, en la facultad, en las escuelas de enfermería, es que primero son los átomos, moléculas, tejidos, órganos, cerebro y la conciencia. Por tanto, la conciencia, la idea que tenía yo, es que era un subproducto, un epifenómeno del funcionamiento del cerebro. Esta es mi percepción. Pero los físicos cuánticos, todos, dicen que esto va al revés, chico. Completamente al revés. La conciencia crea todo esto. Crea y energiza el cuerpo humano, ¿no? Y esto, pues no lo digo yo, sino lo dicen varios premios Nobel que por esto, les, de los años pues 20 a los 30, pues le dieron el premio Nobel por decir exactamente esto. Lo primero es la conciencia. Ahora ya vemos por qué lo dicen esto. Resulta que la interacción entre la conciencia y los chakras se hace a través de la quinta fuerza del universo, que es la energía sutil. ¿Qué es la energía sutil? La energía sutil fue, este término fue acuñado por una persona que aún vive, Bill Tiller, de la Universidad de Stanford. Estaba en el Departamento de Ciencias Materiales y durante 30 años se dedicó a estudiar el efecto de la conciencia sobre el mundo material. Y resulta que hizo, desarrolló lo que se llama la física de la intención, la física de la conciencia. Y con la conciencia tú puedes modificar el pH del agua, puedes modificar la actividad enzimática de la fosfatasa alcalina, la actividad de la adenosina trifosfato, o puedes acelerar la maduración de una larva, solo con conciencia y nada más. Esto es impresionante. Son dos libros que son una maravilla, pero necesitas un físico de cabecera para entenderlo. Porque solo se entiende un 10%, yo entiendo un 10% solo, pero todos son fórmulas matemáticas y cosas muy bien elaboradas, pero que tienes que tener una formación básica muy sólida para realmente entenderlo, ¿no? Pues resulta que esta intención, esta conciencia, dinamiza los chakras e influye en el cuerpo físico. Y resulta que hay distintos tipos de conciencia. En este momento todos estamos seguros. Por tanto, el primer chakra, el de supervivencia, fluye. ¿De acuerdo? Las relaciones interpersonales del segundo chakra tendrían que fluir. A veces no fluyen. O la autoestima, la relación con el resto del mundo. ¿Puedo con el resto del mundo o el resto del mundo me puede? O bien los temas del amor o desamor, clave. Este es mi chakra, es del corazón, el cuarto. O la expresión creativa. Es decir, cada punto energético está asociado a un tipo de conciencia determinado. Y resulta que los bloqueos energéticos son mecanismos de defensa que engloban los niveles de conciencia. El temor,
el miedo, la rabia, la vergüenza, la impotencia, la imposibilidad de expresarse, la pena, el aislamiento social, la exclusión social, son elementos que bloquean esta energía que circula. Y cuando el chakra se para, hay disfunción. Y lo percibes, y ahora veremos cómo. El bloqueo se traduce físicamente en forma de emociones, y comporta una densificación tisular. Si no hay energía, el tejido nuestro, que es básicamente agua, se densifica, porque la velocidad de las moléculas de agua se lentifica. Es como si pusiésemos nuestro estómago al congelador. Se vuelve rígido. Y la sensación de nudo es que tengo un nudo en el estómago. O se me hace un nudo en el cuello. O se me ha roto el corazón. Estas expresiones populares corresponden a densificación tisular y a las emociones. Que Candace Pert, que fue una casi premio Nobel, tiene un libro impresionante de Molecules of Emotion que vale la pena leer, sobre todas las citoquinas, todas las proteínas que se mueven, ¿no? No sé si las has conocido tú. Hasta Vallad en Bella. Pues bueno, es una persona interesante porque descubrió todo un mundo, ¿no? Básicamente descubrió todo el mundo de las citoquinas, ¿no? Y la endorfina, ¿no? El receptor, ¿no? O sea que la secuencia sería alteración de la conciencia, que es el bloqueo de la energía sutil. Los chakras se paran o se enlentecen, que es electromagnetismo. Y luego hay el resultado, emoción, densificación, desinformación, alteración funcional. Este es el esquema que nunca nos han explicado en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina aparecen las cosas, pero no sabemos por qué han nacido. Esta explicación que viene de la tradición y ahora de la física, de alguna forma nos hace entender cómo empiezan las enfermedades, cómo se desarrollan. Y básicamente son bloqueos de conciencia. Solo así se explica, por ejemplo, la enuresis. Es que un asociado al primer chakra, que es básicamente de supervivencia, de enraizamiento. Unos padres que se separan, mal rollos, el chaval de 9 o 10 años se empieza a orinar en la cama. ¿Por qué? Porque tiene la percepción de que que sus raíces se pierden. Por tanto, la energía sutil hace que el chakra no funcione bien y desenergiza toda esta zona del perineo. Y así, uno tras de otro. Problemas ginecológicos, urinarios y sexuales en el pubis, por ejemplo. Relaciones interpersonales. En el estómago, problemas abdominales, gástricos, reflujo, diabetes, pancreatitis, tórax, dolor torácico, asma, neumonía, etc. Es decir, si preguntamos, encaja. Lo que pasa es que los médicos hace años que no preguntamos otra cosa que el colesterol o la presión o la radiografía o el TAC, la resonancia, pero nadie mira los ojos y pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Qué te ha pasado en los últimos tiempos para estar así? Y esto es muy importante. Esto en la medicina de hace 60, 70 años, hasta hace 70, existía. Y tenías que hacerlo. Y ahora, de alguna forma, pues nos hemos olvidado. O sea, se ha deshumanizado porque no preguntamos. ¿Cómo resolver el bloqueo energético? Ya tenemos el bloqueo. ¿Qué hacer con él? Pues bueno, hay muchas soluciones, hay muchas terapias energéticas, todas funcionan. La que Jim nos enseñó es la terapia polaridad, que es básicamente este hombre, Randolph Stone,
pues recogió toda la información de Oriente, de la India sobre todo, de la sanación con las manos, y tuvo la intuición que con las manos y con el cuerpo uno cierra circuito. Los circuitos, aquel circuito que tenía que funcionar y se había quedado bloqueado por el miedo, por ejemplo, ¿no? Pues tuvo esta... Y entonces, pues, describió lo que se llama la anatomía inalámbrica. Bueno, los que han hecho el curso con él, pues, empiezan a notar sensaciones. Este último fin de semana, pues, bueno, habían cosas que allí que no se explicaban físicamente, ¿no? Y son sensaciones muy curiosas en las manos, etc. Este es cómo funciona. Y, de alguna forma, es el circuito este. Cuando tú pones las manos en una persona, creas un circuito y tú lo notas. A mí me ha sido más difícil auscultar el corazón que notar la energía como pasa. Pero claro, te tienes que concentrar, tienes que estar en silencio y escucharte a ti mismo, lo cual pocos de nosotros hacemos. Y te das cuenta entonces que realmente hay un movimiento energético. O sea, la intuición de Stone era cierta. Cuando tú te acercas a una persona y la tocas, se crea un movimiento energético y empieza a desbloquear aquellas energías sutiles. Bueno, son muchas maniobras, ahora no, evidentemente no es el caso de describirlas, pero los resultados son espectaculares. Primero hay una desdensificación. Solo trabajando, por ejemplo, los pies y haciendo circuito con el cuerpo, sin tocar los trapecios, puedes desbloquear los trapecios, porque la energía fluye. Sensación de paz y tranquilidad. Impresionante. Hay personas que me han dicho, nunca he notado esta sensación, porque lo habían pasado mal de pequeños, ¿no? Otras personas que lo habían notado lo habían perdido con los golpes de la vida, ¿no? Y esto lo puedes lograr en 10 minutos solo tocando o muy cerca del cuerpo. Incluso no hace falta tocar. Yo siempre pienso que si ha durado tantos miles de años, esa técnica es por alguna cosa, ¿no? Y ahí está. O sea que tenemos una herramienta potente para desbloquear y desangustiar. Bueno, pues resulta que hace unos años yo me moví del sistema hospitalario fuera, consulta externa, y empecé a ver todo esto. El cardiólogo ve todo esto. Palpitaciones taquicardias, ¿no? Mareos, dolor torácico, síncope. Y bueno, la verdad es que toda la sensación de utilidad que tenía estando en el hospital era de inutilidad al verme con pacientes que presentaban todo esto y lo único que les tenía que decir o los decía es no se preocupe que su corazón está bien. Pero bueno, ¿pero qué tengo? Ellos ya sabían que era angustia, ¿no? Pero no sabía cómo enfocarlo, ¿no? Y como yo veo muchos pacientes de mutuas y están asegurados, ¿no? Lo primero que te decían, oiga, no me dé antidepresivos ni me dé tranquilizantes porque tengo que conducir el autobús o tengo que llevar a una empresa, ¿no? Y no estoy por estas cosas. Entonces me pusieron contra la pared. Resulta que ahora, con la terapia de polaridad, insisto, es una, pero no es la única, pues ahora ya lo puedo resolver, confiado. Pero resulta que la sorpresa es que asociado a estas manifestaciones había todo esto, una cantidad impresionante de manifestaciones que aparentemente no tienen que ver con la ansiedad, aparentemente, pero que también solucionaba paralelamente de alguna forma, sin querer. O sea, me encontré, pues, tratando hombros congelados, sin quererlo. No, pues simplemente, sabías que colocando las manos
en ciertas posiciones, pues desbloqueabas un hombro que estaba listo para cirugía la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque desdensificaba. El músculo que está rígido, solo con las manos o con la circulación energética, se ablanda. Porque las moléculas de agua empiezan a agitarse y es como si pusieses aquel estómago que teníamos allí, aquel músculo en la nevera, en el microondas. ¿No? De alguna forma, es como si tuvieses un microondas en las manos. La sensación de los pacientes es, uff, qué calor. Que no es la calor de mi mano, es la inducción biomagnética que hace sobre el tejido enfermo o congelado. Por tanto, mi impresión, después de 3 o 4 años de experimentar esto, es que una gran proporción de patología extrahospitalaria es debida a formas de angustia, más o menos sutil. Digo más o menos porque a la pregunta, ¿está bien usted? Estoy perfecto. Sobre todo los hombres, que no teníamos ni idea de escucharnos. ¿No? Pero está allí, los problemas están allí. Los pones en el sótano, para que no molesten. Te los sacas de la cabeza. Otra cosa es si te los sacas del cuerpo. Pues todo esto en principio se puede resolver con terapia. Hay un aspecto de la angustia importante. O sea, ahora hemos hecho energía, ¿no? Bloqueos energéticos. Pero hay una cosa clave, sobre todo en el cáncer, ¿no? Que esta interacción de la mente, cerebro y cuerpo en la angustia, que también es física, también es medicina energética. Y resulta que aquí nos metemos en otro jardín, que es la dinámica cuántica de la mente, ¿no? Hay un principio, no se ve muy bien, esto es una figura que es una onda, y esto es una partícula, ¿no? En la dinámica cuántica hay una regla, que es todo está en forma de onda o de partícula. Pero a las dos cosas a la vez. La luz, un electrón, un protón, son las dos cosas a la vez. Esto al principio despistó, porque la pregunta inicial de los físicos a principios del siglo XX es ¿qué es la luz? No, es una partícula. No, hombre, no, es una onda. Hasta que alguien entendió que eran las dos cosas a la vez. ¿Cómo puede ser que sean dos cosas a la vez? Este es el gran misterio de la física cuántica. O estás en onda o estás en partícula, pero no puede estar las dos cosas a la vez. Onda indeterminado. Imposible de un electrón, lo tendríamos aquí, pero no sabríamos dónde está. Una partícula es concreta. Y hay una carga, y hay una velocidad, etc. Pues resulta que para convertir una onda en partícula, tienes que mirar, tienes que poner conciencia. Y esto, durante los primeros 40 años del siglo pasado, fue una discusión, bueno, una discusión, era una realidad. Para convertir una onda en partícula necesitas a que alguien observe. O sea, de alguna forma, observando, tú creas materia, creas la realidad. Esto es lo más fascinante de la física cuántica. El papel del observador no como una entidad separada del observado, sino que tú de alguna forma participas. Bueno, los físicos no se aclaraban, no entendían, pero entendían que era así. Entonces se reunieron un día en el lago de Como, inspirados, los sabios, y dijeron, oye, vamos a hacer una declaración de que esto es así, punto, no entendemos por qué. Entonces salió la declaración de Copenhague, de estas personas, ¿no? Bueno, pues resulta que la mente y el cerebro funcionan igual, y esto es importante. Mente. Por ejemplo, Carmen tiene infinitas posibilidades de pensar
lo que le dé la gana en este momento. ¿No? En este momento, sus pensamientos están en formas de onda potencial. Puedes pensar muchas cosas. Nadie lo puede medir en aquel momento, ¿no? Pero resulta, por tanto, tienes la mente, es como un poco las infinitas películas que tienes, ¿no? Y la conciencia escoge un pensamiento. Carmen decide escoger un pensamiento. Pone conciencia. Y de infinitas posibilidades que se proyectan en el cerebro como una realidad, una partícula. Lo que era un pensamiento imposible de detectar, solo con la conciencia ya se convierte en partícula y ¿sabes qué pasa? Pues resulta que ya el cerebro se detecta la actividad. Ha pasado de una onda a ya una cosa orgánica. O sea, el cerebro de alguna forma es la pantalla donde se proyecta lo que nosotros escogemos pensar. Esto es una resonancia magnética funcional, es lo más fino. Sabemos exactamente las áreas que se activan. Si un músico se imagina que canta, ¡pum!, hay una área que se ilumina. ¿De acuerdo? Lo que ocurre aquí en el cerebro, lo que ocurre aquí, entonces se hace permeable a todo el cuerpo. Todo el cuerpo vive la realidad que el cerebro ha escogido, lo que se proyecta en el cerebro. ¿No? Por tanto, si pensamos que estamos en una playa tropical, en un día soleado, ¿no?, y alguien nos administra una bebida, sonido del agua, perfecto, ¿no? Qué bien. Entonces, todo nuestro cuerpo sigue las instrucciones del cerebro. Tranquilo, vasodilatadores, hormonas de la tranquilidad, ¿no? Y entonces, esto se llama la biología de la tranquilidad. Pero, si vamos a según qué lugar, o vemos simplemente las portadas de los periódicos últimamente, ¿qué pasa? Pues entonces tenemos la biología de la angustia. No somos nosotros que escogemos, sino que nos escogen nuestra realidad. Y a partir de aquí, pues hay una cadena en la angustia del tálamo, hipocampo, amígdala, una serie de estructuras cerebrales, activación neurohormonal, la renina, la angiotensina, todo lo que produce hipertensión, diabetes y colesterol. Hay un 30% de personas en Cataluña y el 30% también en España, creo, las estadísticas, que tiene colesterol elevado, tiene hipertensión y tienen diabetes. Y no hay ningún gen. Son enfermedades poligénicas. Básicamente es ¿por qué? Porque es adaptacional. El sistema nervioso es simpático, y el parasimpático también. El simpático es el acelerador. Parasimpático lo que hace es frenar. Pues cuando uno está nervioso y angustiado, ya no hay estas ondas parasimpáticas de relax. Es que todo el día estás activado, día y noche. Bueno, el sistema inmunitario no es inocente tampoco en este tema, ¿no? Porque hay dos tipos celulares, los linfos T y las células NK, natural killers, que lo que hacen es también bajar su actividad en función del estado de ánimo. Por tanto, cuando estamos nerviosos, angustiados, bajamos, reducimos la actividad de vigilancia para la infección y el cáncer. Bueno, la palabra cáncer pues genera una biología de las creencias.
en funció de la història prèvia, la familiar, la social, el que hemos visto por la televisió, els periòdics, tenim una idea con esta palabra què significa. Y resulta que lo que nos dice la biología es que las expectativas creen la realidad. Esto es cuántico. Las expectativas crean nuestra realidad. Por ejemplo, si nos dicen que se te va a caer el cabello y administras el fármaco correspondiente, se cae, pues aunque te hayan dado agua destilada, pues ya has cumplido con tus expectativas, ¿no? O bien pasa con la astenia post-quimioterapia, o las visualizaciones, ¿no? Que fue en el grupo de Simonton, que entendieron que las visualizaciones ayudaban a mejorar los pacientes o curar los pacientes con cáncer, ¿no? Bueno, aquí hay un aspecto importante, el efecto placebo, el efecto nocebo. El efecto placebo se consigue sin fármacos, solo con la creencia. Efecto placebo, placebo y nocebo es biología de creencia. Si tú te lo crees, pasa. Y esto hace reflexionar, porque todos vosotros sabéis que una palabra mal escogida por parte de las personas que, ¿no?, que están al lado de los pacientes, pues puede ser la clave para mejorar o para empeorar. Claro, pero es que hay una psicobiología del placebo. Esto es un estudio fantástico, una revisión en Nature Medicine de hace un par de años sobre todos los centros que se iluminan, aquellos, la resonancia magnética funcional, todos los centros que se iluminan cuando esperas algo bueno a la izquierda o cuando esperas lo peor a la derecha. Por tanto, nuestras expectativas hacen que el cerebro funcione de una forma o de otra. Y la persona crea su realidad en función de sus expectativas. Y esto es la clave, yo creo, es una de las claves para todas las enfermedades y también para la que nos ocupa hoy aquí, ¿no? Resulta que no solamente es importante para sanar, escoger los pensamientos adecuados, sino hay una cosa muy potente que os quiero explicar, que es las corrientes de bajo voltaje para la reparación de las lesiones. Dice, bueno, es que el cirujano ya me ha hecho una cirugía, me cierra el cirujano. El cirujano no cierra nada. El cirujano acerca los bordes y hay un mecanismo muy sofisticado para cerrar la herida, que tiene su tiempo también, ¿no? Cuando se rompe un hueso, los traumatólogos no reparan el hueso, no lo unen, no lo sueldan, ¿de acuerdo? Y resulta que cuando hay una rotura, hay una parte del hueso que crece y otro que se reabsorbe. O sea, hay células que hacen hueso y otras que hacen desaparecer el hueso, para que quede todo alineado y estupendo. Y estos son células, son los osteoblastos y osteoclastos, que tienen una función muy curiosa. ¿Y sabéis de qué depende la actividad celular? De campos magnéticos. Los campos magnéticos, cuando el hueso experimentalmente se tuerce, en esta parte de tensión hay unas cargas positivas y cargas negativas. Por tanto, las células siguen los campos eléctricos y hacen lo que los campos eléctricos dicen. Hacen hueso o lo reabsorben. Y esto es la forma que se curan las fracturas. Resulta que fue este hombre, Robert Becker, que se murió hace pocos años, que este hombre fue mencionado dos veces a Premio Nobel de Medicina.
que averiguó que el cuerpo funciona como un semiconductor, porque transporta corrientes de muy bajo voltaje, denominadas corrientes de lesión y reparación. Este libro es excepcional, The Body Electric, es un resumen de toda su vida de investigación que vale la pena leer. Y él trabajó con salamandras. Las salamandras tienen la misma arquitectura ósea, la misma arquitectura muscular y nerviosa que los humanos. Pero tiene una pequeña diferencia, es que les amputas una cola y sale la cola al cabo de 15 días, o un brazo, o una pierna. Y en 15 días tienes toda la pierna regenerada. Y él estaba intrigado por esto, el mecanismo, ¿no? Entonces, resulta que si tú una salamandra, estos son los voltajes preamputación, que son menos 10, es el tejido es negativo siempre, ¿no? Cuando hay una agresión, una amputación en este caso, se positiviza. Y en los próximos días, esos son 30 días, pues lo que hace es pasar de positivo a negativo. Esta es bioeléctricamente, es como funciona la corriente de lesión y reparación. Por tanto, un tejido normal tiene un voltaje negativo y si lo estimulas, si lo aprietas, si lo pinchas, es positivo. Cuando tú cortas la cola de un ratón, de una salamandra, pues él vio que había un voltaje desde la cabeza hasta el lugar de sección de la cola. Sin este voltaje no había regeneración. ¿Por dónde pasa este voltaje? Pues pasa por los nervios periféricos. Cada nervio está envuelto por unas células que son las células de Schwann. ¿Qué son las células de Schwann? Son el tejido nervioso primitivo que después, cuando hubo las neuronas, pues quedaron alrededor de las neuronas. Y este tejido es el que conduce este aspecto bioeléctrico. En humanos, ¿funciona esto? ¿Es relevante? ¿O es un problema solamente de salamandras? Pues resulta que es relevante. Los cardiólogos, cuando hacemos el diagnóstico de infarto agudo de miocárdico, lo hacemos por una elevación del biomagnetismo cardíaco. Y sabemos si es agudo, sabemos la localización de este infarto. Este es un típico infarto de miocardio inferior. Esto es aumento de voltaje. El tejido infartado aumenta el voltaje, igual que en las salamandras. Y resulta que en el hombre la polaridad es la misma que en las salamandras. Cuando hay una lesión, pues hay un intento de reparación y se repara. Y ya vemos que aquel patrón electrocardiográfico con los días va bajando la positividad, al igual que ocurría con la salamandra. O sea que no es un vestigio de corrientes bioeléctricas, es que las tenemos. En el infarto de miocardio, en la pericarditis, por ejemplo, o cuando pinchamos un pericardio, sabemos que estamos en el pericardio porque resulta que el potencial, hay una onda de lesión, como si fuese un infarto. Retiramos la aguja, baja. ¿De acuerdo? O sea, esto es operativo. Por tanto, estamos ante otro mecanismo de reparación importante del sistema nervioso antiguo de reparar o regenerar tejidos ante un estímulo. Nosotros no tenemos cola, pero en cambio tenemos pies y cuando aprietas los pies, la sensación que tienen muchos pacientes es de unas ondas impresionantes que les llegan. Yo sospecho, no lo sé, ¿qué es esto? La reflexología podal, ¿no? Después del trasplante, yo me he dedicado 15 años a trasplantar gente, a trasplantar no, a ayudar a trasplantar. Al lado de mi amigo José María Caralps, que trasplantaba en San Pau, ¿no?
Entonces yo me he encargado de los aspectos médicos. Después del trasplante, el corazón de los pacientes, aunque tengan un infarto de miocardio, no tienen el patrón este de lesión. Desaparece. ¿Por qué? Porque en el trasplante tú coges el corazón, seccionas la aorta, que van todos los nervios incluidos, y denervas el corazón. El corazón trasplantado es un corazón denervado. No hay nervios. Y va a piñón fijo, sin influencia ninguna. Estudios que hicimos con Ignasi Carrió, que es catedrático de Medicina Nuclear y Radiología en San Pau, con este isótopo, el MIBG, que te detecta los nervios del corazón, pues este es un estudio normal, este es toda la captación nerviosa del corazón, y en cambio en un trasplantado pues no hay nada, aquí hay cero. Pues resulta que la captación miocárdica, el primer año, estos son de 10 años, y esto es la captación. Esto es el criterio de normalidad, por debajo es normal, perdón, esto es captación y esto es ausencia de captación. En el primer año los pacientes no captan, por tanto no hay nervios. Pero resulta que después a partir del segundo y tercer año cada vez captan más. Por tanto hay una regeneración de los nervios que van al corazón. Y esto es este estímulo tan potente de regeneración y reparación. Aquí está el artículo que publicamos en el año 99. Por tanto, años después del trasplante, los nervios se pueden regenerar y, por tanto, la conclusión es que esta corriente de lesión y reparación que Becker tuvo el acierto de describir con mucho detalle es relevante en humanos. Tenemos que contar con ella. ¿Y el cáncer? Pues resulta que este hombre aplicó en las salamandras un cáncer en la cola. Este cáncer se diseminó y la diseminación comportaba una muerte de la salamandra. Pero si en este momento le cortaba la cola, el cáncer se curaba. Y esto es impresionante. Yo cuando lo leí me quedé frito. Porque es la primera evidencia muy sólida, bien publicada, de que aspectos bioeléctricos tienen que ver con la reparación del cáncer. Por tanto, la corriente de lesión y reparación posiblemente tenga algo que ver con aspectos de curación natural de las enfermedades, cáncer incluido. Es una lástima que este hombre, que fue mi perseguidor en su momento, pues no haya tenido continuidad en su trabajo, ¿no? Yo creo que algún día lo tendrá. Bueno, pues resulta que la corriente de esta, todo lo que había entre la cabeza y la cola, todo desaparecía. Y bueno, y llegamos a la última parte, que es el cáncer de la medicina energética. Y aquí, otra vez, mis disculpas a Pera Gascó, porque me voy a meter en tu terreno, pero con mucha discreción, ¿eh? Bueno, resulta que una paciente que está aquí en el auditorio se presentó en marzo del 2011 a mi consulta de Sagrada Familia, donde yo hago cardiología. Y me dijo, vengo a explicarle cómo me curo mi cáncer. Claro, para un cardiólogo es curiosa esta, ¿no? Esta visita. Además es diseminado, ¿no? Y bueno, pues ella llevaba dos paquetes de radiografías y de resonancias, ¿no? Y informes médicos. Y bueno, resulta que ella tuvo un Hodgkin en el 2004, un linfoma no Hodgkin de 15 centímetros en el tórax. Hizo quimio durante 6 meses. Empezó con terapias alternativas y desapareció del cáncer. Esto era el 2004. El 2009 recurre el Hodgkin con tumoraciones en el esófago y en el colon.
Y entonces pide tiempo. Pide tiempo a su oncólogo. Dice, ¿me permites que haga lo que hice en aquel momento, pero sin quimio? Y el oncólogo, que es conocido mío, pues le dijo que sí. Yo esto lo comprobé. Sí, sí, va a su bola. Bueno, y resulta que hizo una dieta, hizo visualizaciones, hizo reiki, afirmaciones y meditación. Y nada más. En 4 meses estaba curada. Bueno, esto para un cardiólogo aún está muy impresionante, ¿no? Y digo, ¿ahora qué hago? Voy a estudiar el tema. ¿Qué es esto? Porque claro, ya estaba acostumbrado a mucha patología, ¿no? A la cardíaca y a la extracardíaca, y ahora ya me cae encima la Mercè. Bueno, la primera reflexión, ¿esto es una remisión espontánea, que dicen, no? No. ¿Espontánea? Seguro que no es. ¿Es un milagro? Yo creo tampoco, ¿no? ¿Qué es esto? Pues yo creo que es un trabajo muy intenso que hizo ella. Interior. Bueno, entonces cojo los libros básicos y me entero que el cuerpo se renueva constantemente, ¿no? Es una brutalidad de renovación celular cada día. Yo ayudé a montar un grupo de biología molecular en Lleida con Comella y con Dani Sanchís para estudiar la apoptosis, ¿no? La muerte celular programada, que es para hacer desaparecer las células sin ruido. Pero claro, aparecen células y tienen que desaparecer para que te quedes, no te hinches como un globo, ¿no? Y bueno, está bien claro que hay una replicación impresionante, que hay defectos de fabricación, ¿no? que es básicamente son genéticos, ¿no? Y que el sistema inmunológico es la clave. Bueno, el sistema inmunológico a mí me recordaba, claro, me he pasado 15 años con trasplantados de corazón y ya había leído mucho, ¿no? Pues esta es la diapositiva que pongo en la facultad cuando hablo del trasplante cardíaco, ¿no? Bueno, es todo un proceso muy, muy sofisticado de detección a través de las células presentadoras de antígeno de lo que es, en este caso, pues, una célula normal trasplantada, pero puede ser una, ¿no? Puede ser una célula cancerosa que no, que el sistema inmunológico no entiende que no es suya, que se extraña, ¿no? Y la combate de una forma muy violenta. ¿De acuerdo? Y hay una serie de protagonistas que son los linfocitos, las células NK que de alguna forma liquidan todas las células que constantemente los de aquí estamos haciendo células cancerosas, ¿no? El sistema inmunológico va disponiendo en silencio. Bueno, pues ya tenemos el sistema inmunológico aquí que se encarga de todo lo raro, todo lo que no toca. Y bueno, se entiende que los rayos X, la exposición al sol, el tabaco, las nucleares que queman, ¿no? Y los carcinógenos ambientales crean defectos genéticos. Esto está bien claro, ¿no? En una proporción, pues, que se encarga el sistema inmunológico de liquidar. Cuando esto es too much, ¿no? Por ejemplo, en Chernóbil. Hace 2 semanas hablaba con una chica de Chernóbil. Y me he dicho, bueno, allí los cánceres van a punta pala, porque el sistema no puede con la carga genética defectuosa, ¿no? O sea que cuando se sobrepasa el sistema inmunológico, entonces infección y cáncer, las dos cosas. Puedes hacer una neumonía, una bronquitis, lo que sea, puede ser un cáncer también, ¿no? Pero hay otra situación curiosa. Y es cuando el sistema inmunológico se bloquea, se hace pequeñito, no funciona. No es que no sea operativo, es que se empequeñece. Y la angustia y la depresión están en el centro de este problema. Por tanto,
Si el sistema inmunológico no funciona, se cuelan las células y producen también infección y cáncer. ¿De acuerdo? Este hombre es el que de alguna forma puso científicamente en orden este tema, que es Ader, que es el padre de la psico-neuro-inmunología. Se murió hace un par de años y realmente tiene, hay muchos trabajos relacionando el estrés, la angustia, la depresión con la alteración del sistema inmunológico y el cáncer, ¿no? Bueno, yo estudiando esto, pues en enero del 2012, después de la visita de Mercé, pues una paciente, es amiga de la familia, resulta que me enseña el cáncer de mama metastásico, todos los huesos llenos de cáncer, ¿no? Bueno, 44 años, pues oye tú, voy a hacer lo que me dijo la Mercé, ¿no? Pues mira, ¿sabes qué? Pues mira, este es el estudio, ¿no? Todos los huesos llenos de, aquí hay una suelta de, pues, dice, mira, yo chulo, digo, no te preocupes, un plan alternativo. Le dije lo de la Mercé y otras cosas, lo que decía yo, porque yo tenía un instrumento para desangustiar, sabía que tenía que ver con el estado de ánimo y la neumonología, pues vamos a tranquilizar a esta mujer y vamos a ponerle todas las terapias para que al menos su sistema inmunológico se empodere. Bueno, al cabo de 4 meses desaparece todo el cáncer. Otra sorpresa, ¿no? Claro, yo cardiólogo no tengo ni idea de esto. Me traigo todos los estudios a mi amigo de San Pau y digo, oye, ¿qué es esto? Porque no sé si esto es normal. No, no, es que el cáncer en los huesos es muy raro que desaparezca. Se estabiliza habitualmente, pero es muy raro y con esta velocidad. Bueno, pues, segunda experiencia. La sorpresa fue esta, básicamente, ¿no? La desaparición de metástasis óseas. Y luego, la doctora Natalia Eres, que lleva un centro de medicina integrativa, de oncología integrativa, aquí en el centro de la ciudad, pues me dice, oye, ¿por qué no vienes y nos lo explicas esto? Y estuve 5 meses con ella. Bueno, ella hoy no puede estar aquí, pero vi 13 pacientes con metástasis de óseas y vísceras y en unos cuantos hubo una desaparición de las metástasis óseas, ¿no? Por ejemplo, esta persona que tiene un tumor pulmonar con metástasis en el pulmón, el maluc, ¿cómo es el maluc? La cadera izquierda, en la vértebra, los suprarrenales, aquí tenemos la vértebra invadida por cáncer, ¿no? Pues resulta que en el momento, en junio empezamos un plan de medicina alternativa y ya al cabo de 3 meses hay una reducción del tumor pulmonar, desaparición de las metástasis pulmonares contralaterales, que es esta, reducción de las metástasis suprarrenales y la lesión lítica de la vértebra se empieza a curar. Deja la quimioterapia hace 4 meses y en el TAC de ahora hay una reducción del tumor pulmonar, desaparición de las metástasis suprarrenales y las lesiones que se van curando. Por tanto, esta persona hizo quimioterapia, pero hace 4 meses que no, a pesar de que no hace quimioterapia, pues las lesiones se le van curando porque sigue un tratamiento de todo. Este hombre lo hace todo. Hace lo que yo, el programa que yo le he hecho, ¿no? El listado y otras cosas por su cuenta, lo cual me parece estupendo. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo es esta persona de 57 años que el año 2009 hacen una tumorectomía en el Hospital San Pau. En el PET del 2012 hay una lesión nodular en el cuadrante superior interno de la mama izquierda, recibe local, captación de la cadena mamaria, infiltración hepática y una imagen en el esternón. Hay un tumor esternal que se ha colocado ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. Estas son las adenopatías. Bueno, pues, y aquí tenemos el PET, Esta mujer fue muy curioso porque dice una sesión de polaridad
Y al llegar a casa hace un cuadro rarísimo de agitación psicomotriz. Esto, las personas que hemos visto con Jim, ¿no? Desbloqueos, ¿no? Emocionales, pues sabemos que todo lo que había por miedo, lo que sea, se había quedado ahí enquistado, sale. Una reacción tan espectacular es muy rara. Generalmente la persona se encuentra mal o chafada el día después de la terapia de energética, ¿no? Pero esta mujer no, esta mujer pues hizo una reacción muy violenta y de alguna forma pues no le gustó esto de la terapia, ¿no? Bueno, yo la llamé, le hice describir exactamente qué es lo que había tenido y encajaba con lo que Jim nos explica de esta liberación de una capa energética, ¿no? Con lo cual pensé, bueno, ella se lo ha pasado mal, pero quizás esto le ha servido para mejorar algo su cáncer, ¿no? Y realmente al cabo de un mes el PET era normal completamente. ¿Sí? Y sigue normal ahora en noviembre. Una paciente con cáncer de páncreas que yo vi en septiembre, diagnosticada por biopsia pulmonar, aquí no se ve bien, pero aquí hay una suelta de globos impresionante, todo, un páncreas metastásico a todos los pulmones. Aquí tenemos el tumor del pancreático, una pelota increíble, y aquí tenemos las metástasis pulmonares en el escáner. Bueno, pues esta mujer tiene esta tumoración pancreática, invade la arteria esplénica, hay una diseminación mediastínica, hay una diseminación pulmonar, hay un antígeno de 3994, y empieza con quimioterapia a pesar de, bueno, que en principio este cáncer de páncreas en principio no son muy responsive, ¿no? Resulta que empieza el plan alternativo ya, y en el TAC del 9 de enero, la masa pancreática se ha reducido de 70 por 35 a 38 por 27 milímetros. O sea, se ha reducido el radiólogo, con lo cual comenté esto hace unas semanas, no se lo creía, ¿no? Y resulta que mejoran las metástasis pulmonares y el antígeno de 3.900 está a 810. Y la semana pasada me pone en WhatsApp y me dice que el antígeno está a 47 y la radiografía de tórax es prácticamente normal. Bueno, yo no me acostumbro aún a ver estas cosas, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho de una forma intuitiva, no organizada, pero organizable, es un plan complementario del cáncer, que es básicamente empoderar al paciente. Y cuando veo un paciente que hace su quimioterapia, que es importante que la haga, ¿no? Y haga todo lo que tenga que hacer convencionalmente, pues lo primero que hago es enviárselo a mi amiga Mercè. Porque ella le explica cómo se cura su cáncer. Yo no he tenido ningún cáncer, pero ella sí. Y ella le puede decir exactamente los trucos para resolverlo. Con lo cual, evidentemente dieta, y otro aspecto importante es tratar la angustia de depresión. Si es verdad alguna vez, pues los cánceres vienen del tabaco, ¿no? De los tóxicos, pues hay este componente emocional que si investigas, la misma persona ya identifica como uno de los problemas que la ha llevado a esta situación. Bueno, hay que tratar la angustia por condicionamiento, o sea, a veces tienes el problema en aquel momento, pero aquella persona tiene el gran marrón cuando tenía 3 años. Y a lo mejor ni lo recuerda ya. Lo ha colocado en los sótanos. Y aquí es donde hacemos terapia transpersonal, o sea, aparte de los marrones de adolescente y de adulto, pues vamos a solucionar los primeros años, que es un tema muy interesante, ¿no? Lo que pasa con los pacientes que tienen en el momento de integrar en el circuito este de sanación de como terapia adyuvante a la quimioterapia o la radioterapia, la sensación de que ellos hacen alguna cosa por ellos mismos. Y esto es muy importante, ¿no?
Seguro que esto aumenta la calidad de vida y la autoestima, y la alegría, la confianza y el poder personal. Esto es seguro. O sea, solo hay que ver un paciente detrás de otro. Esto no me cabe ninguna duda, ¿no? Probablemente es una buena terapia coadyuvante a la quimio o a la radioterapia. Probablemente. Y posiblemente hace desaparecer algunos cánceres. Este es el resumen. Lo más importante, la actitud personal, la clave, esta proyección en el cerebro de tu propia realidad. ¿Qué quieres ser dentro de unos meses? No, es que ya estoy derrotado, me han dicho 3 meses y ya no. Pues la proyección cerebral de esta realidad es la que permea a todo el cuerpo. Y las personas, en este sentido, entusiastas, pues lo que dice Obama, yes I can, pues es la clave. Independientemente de qué terapia, y lo sospecho que la terapia no es, la polaridad no es importante, o el reiki, puede serlo, pero no es lo más importante, sino la actitud de base, ¿no? Y después, bueno, lo adornas con otras cosas. Bueno, hemos montado una asociación con 18 científicos para investigar más esto, porque esto son buenas impresiones las que tienen los pacientes que están en este proceso, y sus familiares, e incluso nosotros mismos, pero con esto no convencemos a nadie de la comunidad científica, ¿no? O sea, hay que convencerlo con publicaciones, y de alguna forma este es un intento de conducir estas primeras observaciones, que son parte de la ciencia también, la primera parte es observación, para diseñar proyectos concretos y publicarlos, básicamente, ¿no? Bueno, pues aquí está el agradecimiento a todas estas personas que han hecho posible esta movida.